días, casi tardes. Hoxe falouse nesta tribuna en varias ocasións, sobre todo desde as Librerías Populares, sobre a dignidade desta Cámara e sobre non rebaixar esa dignidade, sempre referido a cuestións máis ben de formas. Pois ben, eu quero ir ao fondo da cuestión. Temos un presidente do goberno que está demostrado que mantivo durante anos amizades con narcotraficantes. E temos un presidente que está demostrado que mentiu respecto a este asunto en reiteradas ocasións. E eu pregunto, hai algo que rebaixe máis a dignidade desta Cámara que quede neste presidente aquí sin presentar a súa dimisión? Eu creo sinceramente que non. Sí, isto ten relación tamén. Porque el rebaixase, pero rebaixa este Parlamento, rebaixa a este país. Rebaixa este país porque eso é marcar o listón democrático dun país. Incluso diputados e diputadas do Partido Popular saben que en outros países, dos que temos moito que aprender, este señor non seguiría sendo presidente. En relación á mina de corpo a esto, quería decir que non sempre vimos aquí cargados de argumentos, de datos. Cando falamos de que este é un modelo do saqueo, ponemos exemplos. E a continuación vemos o Partido Popular a caricaturizarnos, dicindo que non queremos o progreso, que esta mina é progreso. Esta mina non é progreso en Ghana, en Tanzania, no Perú, en Chile, etc. etc. Nunca significou progreso e nos ponemos exemplos. Cando falamos do risco de accidentes da balsa, ponemos exemplos. Cando falamos de que as empresas nunca se fan cargo da restauración destes accidentes, ponemos exemplo, póñame un exemplo donde a empresa pagou a restauración dos accidentes. Ninguna, nin en Rumanía, nin en Aznalcóllar, nin en Colorado, Estados Unidos, en ningún sitio. Porque teñen todas as posibilidades para escaparse. Cambio nos caricaturizan dicindo que nos opoñemos ao progreso, iso é mentira, isto non é progreso. Iso é un discurso atrasado, un discurso analfabeto, totalmente. Ese progreso, chamado tamén o progreso do que falaba o Partido Popular cando estábamos construindo máis vivendas que en Francia, Alemania e o Reino Unido xuntos, eso era progreso tamén. Xa se ve a donde chegamos. E polo tanto hai responsabilidade non poñer os elementos para evitar eso. A Xunta está sendo cómplice, ademais está mentindo, está utilizando a legislación de xeito torticeiro. Está facendo un procedimento que se demostra totalmente estar vendido aos intereses desta empresa. E bueno, xa trouxemos aquí, en relación aos riscos ambientais, os estudios da Universidade de Santiago de Compostela, xente como Macías Vázquez, precisamente unha extremista de esquerdas, como Calvo, xente como a Sociedade Galega de Historia Natural, falamos dunha resolución do Parlamento Europeo, tamén, que decía que ocurra un accidente neste tipo de minas é cuestión de tempo. Pero bueno, non somos perseverantes, non? Como dixo un concelleiro do meu povo, somos preservativos. E daquela, como non desvalle o Parlamento Europeo, a Universidade de Santiago de Compostela, traemos aquí un documento do Departamento Pastoral Social de la Diócesis de San Carlos de Bariloche, en Argentina. E teño un documento de 69 páxinas que analiza moi ben este tema. E que diga, as indicaciones da doctrina social da Iglesia sobre a contaminación ambiental, Juan Pablo II, la preocupación social de la Iglesia, número 34, y sobre las condiciones de los trabajadores, de Pablo VI, sobre el desarrollo de los pueblos, reflexiones sobre los problemas que presenta la actividad minera. A ver si con esta sensibilidad les entra mejor la argumentación. Las principales conclusiones y recomendaciones, digo, muchas de las que estamos diciendo aquí, dentro de un país, hablando de datos reales, donde a megaminería a cielo abierto por cianurización de una amplia y larga trayectoria. E di que los usos industriales productivos, tecnología, odontología y otros solo representan el 12% de la demanda mundial, de manera que casi el 88% de la demanda puede considerarse para usos superfluos o especulativos. O sea, 88% de las reservas de oro del mundo están pechadillos en una cámara de un banco. Y para eso vamos a destruir la naturaleza y poner en riesgo la vida de personas. En la naturaleza. El sector de la minería de oro tiene un capital estimado de 60.000 millones de dólares, entre los cuales el 75% está concentrado en 5 empresas. Sabemos cómo se concentra. La autoridad de la aplicación encargada del control ambiental debería de disponer de los medios necesarios
que permitieran el eficiente cumplimiento de ese control y de la mitigación y reparación de sus efectos. Casi nunca se cumple, aquí tampoco. Puede decirse que casi nunca las empresas se encargan de la restauración de los daños producidos por los accidentes de las balsas de lodos tóxicos, porque no hay los elementos que impidan que estas empresas se larguen para Canadá sin asumir las responsabilidades. Por lo tanto, hacemos una vez más o chamamento a que el gobierno de la Junta de Galicia responda al interés legal, que actúe responsablemente. Esto no es progreso. Ni en Galicia, ni en Tanzania, ni en Ghana, ni en Perú, ni en Chile, significó nunca progreso este tipo de vida. Muchas gracias.